significa llevar semejante apellido? Con honor y con respeto por historia, que lo tenemos que llevar con orgullo. Fuimos lores, fuimos ministros, fuimos militares. Nuestro abuelo, el gran magnate. Este trabajo lo hacemos los tres. Los tres. Vos, vos y yo. Los tres. Los tres hermanos, como se debe. Es el primero, muchachos, el primero que hacemos juntos. No podemos fallarle a papá. No podemos. Además, lo tenemos a Dios de nuestra parte. Dios nos dio esta misión. Nosotros somos la justicia divina. Acabala, querés, con la cantaleta de siempre. ¿Quién es la que se está portando mal? Te presento a la que se porta mal. Se llama Carla Ríos, 28 años, es jujeña la piba. Ahora está viviendo en San Antonio de Padua, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Trabaja en un bar y hoy sale a las 2 de la mañana. Así que el trabajo lo tenemos que hacer hoy. Hoy les dije que no podía. Hoy no puedo yo. ¿Que no podés qué? Ya te lo dije, no puedo y tengo que hacer algo. No puedo. Papá fue muy claro. Es nuestro primer trabajo juntos, sin el concilio. No se puede fallar. Así que lo tenemos que hacer hoy, Luis. ¿No qué? Esta noche es muy importante para mí. No quiero que nada ni nadie la arruine. Luis, 2 de la mañana te busco y te corto donde te tengas que cortar. ¿Está claro? El trabajo se tiene que hacer hoy, Luis. Porque si no vamos a tener problemas con papá y vamos a tener problemas toda la familia con el concilio. Así que estas cosas de coger, que no cojo, hoy hay que hacer el trabajo, Luis. Que te quede bien claro. ¡Bien claro! Somos hermanos. Andate. Escuchá, somos hermanos. Pero escuchame una cosa. ¿Qué te venís a hacer el que? ¿Qué tenés que hacer? ¿Escoger tu puto? Esto es muy importante para mí. Ah, no. Mejor dicho, se lo van a coger al señor. A vos te van a romper el orto. Así. Así te lo van a romper, ¿eh? Así. Rotito, bien rotito lo vas a tener. Víctor. A vos te van a romper el orto. Víctor. Víctor, gracias. Gracias, Andrés. Boludo. Pero la reputa madre que te parió. Hoy no es el día. Bueno, baja un cambio. Baja un cambio. ¿Pero por qué no lo hizo mañana? ¿Qué le costaba? Nada le costaba. Escucha. Escúchame una cosa. ¿Vos sabés que Luis siempre tuvo que pagar putas para echarse un polvo? ¿O no lo sabés eso? Bueno, esta vez se le dio. Tranquilo, yo ya hablé con él. Aparte ya la conó, me mostró una foto. Vos no sabés qué cachorra se va a comer Luis. No tenés idea, y como para que no esté loco. Y sí, está loco, cualquiera se pondría loco con el cachorro que se va a comer hoy. Thank you.
am nothing. I who have no one, adore you and want you so. I'm just a no one with nothing to give you but all. I love you. He buys your diamonds, bright, sparkling diamonds. ¿Cómo te fue? Está hecho. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Nos vemos en el aeropuerto a la madrugada. Si para las 7 yo no llego, quiero que vayas a una librería que hay en el segundo piso. Ahí hay una señora que te va a dar una carta a mi nombre con instrucciones. Ni se te ocurra llamarme ni venir para acá. Anda directamente a un hotel como lo planeamos. Escúchame. Quédate tranquila. Va a estar todo bien. Carla. Hola. Oh.
¿Qué te importa? ¿Cómo estás así? ¿Cómo que me importa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Está madre! ¿Qué? ¿Qué nos pasaste de avión acá? Tengo que ir. No, no te podés ir, ¿no? Está lleno de gente. Mira el bar. Hola. Por favor, te lo pido, por favor, negra. Estoy metida en un quilombo. ¿Sí? Por favor. Haceme la gamba una noche, nada más. No, tranquila. Pero te llamo mañana, te voy a buscar a tu casa. ¿Vas a estar bien? Sí, yo voy a estar en mi cuarto. Cuídate. Gracias. La gorda necesitaba mimos. ¿Cómo está? Hecha mierda. Es una lástima, la pobre. Pero bueno, ya se le va a pasar. Una birra. Igual es fuerte la turra. ¿Y vos qué onda? No. ¿Te peleaste de nuevo? Dile a tu hermana que es bienvenida al club. Que se una a la barra de las solteras. ¿Viste lo que pusieron estos forros? ¿No? ¿La promo?
2x1, exclusivo solas. Estos nos quieren mamar, así estamos más fáciles. Chicas, yo invito a los dos primeros. Perdón, vos escuchaste lo de fáciles y te vino como anillo al dedo. No, no es mi intención emborracharte para abusar de vos. Eso lo decís para quedar bien. No, solo te estoy invitando un trago, tan terrible, ¿te parece? Terrible que no me preguntes si yo quiero o no un trago. ¿Pero qué te voy a hacer? Solo te estoy invitando un trago cuando podés aprovechar la gentileza de un buen hombre que solo te quiere emborrachar para tener sexo. ¡Ah, qué gracioso que es el señor! A ver, ¿cuánto te dura esa gentileza? Eso va a la vida. Puta madre. ¿Qué pasa? Mira quién está. Che, pero no me dijiste nada que pasó al final. No importa, ahora te cuento. Tu amiguita entendió todo, me parece. Porque dos personas cuando se conocen tienen que conversar, congeniar, ser simpáticos, agradarse para después terminar teniendo sexo. ¿Por qué pensás que vos y yo vamos a tener sexo? A ver, pensás que me compras un trago y ya está, me compraste y directo a la cama. Sos el típico hombre rudo, necio, que solo la quiere poner. ¿Por qué no me mirás a los ojos y ves qué es lo que quiero? Vos le tenés envidia al pene. Vos tenés un complejo de castración. Cuando vos descubriste que tenías un agujero ahí y no te la bancaste, y cuando descubriste que los hombres teníamos eso, te agarró una envidia que quería llenar ese agujero con cualquier cosa, una pija, una buena pija. Porque sos una puta del alma que lo único que quiere es que la cojan para que la rompan toda. ¡Vete a la mierda, hijo de remil puta! ¿Qué te querés que...? Ah, nena, quédate conmigo, cállate la boca. ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué te pasa? ¿Y vos quién sos? ¡Pará! ¿Dónde salís? ¡Yo soy! ¡Mirá quién sos! Loco, pará, atrás. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Este estúpido que se fue de boca. Mirá, si te hace algo, yo voy y lo busco, lo reviento, lo mato. No, no me hizo nada. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y vos qué haces? ¿Eh? No te importa nada. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Por qué te digo que sos un loco? No, no, nada. Escúchame, ¿querés que vayamos a fumar? ¿Se relajemos un poco? ¿Son flores? Son cosecha propia. Bueno, vamos. ¿Te querés decir a tu amigo? Che, ¿vamos a fumar? Sí, voy después. Primero arreglo este asuntito que tengo acá. ¡Oh, Dios! ¡Qué Dios, qué! No, los tricomas de esta planta son fantásticos, ¿no sabes? Tiene ese bebé bajo, te va a encantar. Lo decía en un ratito. Igual sabe bien. Saludos a tu viejo. ¿Dónde está? Irina, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Está? Dale, llévate esa basura. Thank you.
se porta mal, le das una paliza. Es un... No te pases. Cuídala. Quédate tranquilo. Familia Ríos ya está llegando a su fin, ¿no? Y nosotros no vamos a descansar hasta ver la última de tu estirpe bajo el yugo del concilio. Si vos me decís dónde está tu hermana, habrá piedad para con vos. Ver resisteus itineris. Vita sextingus inocentius. Ayuda, mi amor. Esta gente es muy mala. Vos no sabés lo que es capaz de hacer. ¿Habla? Put my hand on her knee, and she says, do you want to see? I put my hand on her breast, and she says, do you want a kiss? Gently, 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 Johnny. Matambre. Vení conmigo. ¿Qué haces acá? ¿Qué hago qué? Vení conmigo, dale. Escuchame una cosa. Esto que te voy a decir tiene que quedar acá, entre nosotros dos. ¿Estamos? Está. Nadie se tiene que enterar. Está. ¿Qué pasa, Víctor? ¿No tenés ganas que la agarchemos un ratito? No se puede. No. ¿Cómo no se puede? ¡Sos boludo! ¡Dale, forro! ¿Quién no va a ver? No se entera nadie.
La cogemos los dos juntitos, ¿eh? ¡Dale! No se puede, Víctor. ¡Para, Luisito! ¡Para, boludo! ¡Para! ¡Aflojá, aflojá! Si te morís de ganas de cogerla, no seas pelotudo. La cogemos como a vos te gusta. Primero por atrás y después por adelante. Como las putas que papá te paga. Primero el culito y después leche con mierda para la cacerola. Estás enfermo, Víctor. Es contra las reglas. Vení para acá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No. ¿Qué te pensás? ¿Que no te vi cómo te tocas? ¿Cómo te haces la pajita, boludo? ¿Eh? ¿Por la brujita? A ver, tocate la marcha. Tocate la marcha, dale, putito. Si te gusta, tocate. A ver, ¿cuántas pajas hiciste? ¿Cuántas te hiciste? Sáqueme la mano. ¿Cuántas te hiciste? Dale, ¿eh? Uy, tan sequito como huevito. ¡Dejá! La concha de tu madre. Luisito, mirá qué rica que está. ¿Eh? Mirá qué rica que está. ¿No tenés ganas de agacharte un ratito a la brujita? ¿Eh? Mirá. Ay, boludo, la cogemos entre los dos. ¿Qué haces? Puta que te parió. ¿Así que sos guapita? Ahora vas a ver, te voy a dar flor de París. ¿Qué haces, boludo? Soltalo, hijo de puta. ¿Qué haces, porro? ¿Qué me sacas, boludo? Papá se va a enterar de esto. ¿Pero qué botón de mierda? Vamos a tranquilizarnos. Dale. ¿Qué carajo está pasando acá, Víctor? Este boludo se mandó una cagada. ¿Qué? La quería violar a la piba. ¿Qué? 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 ¡Mentira! ¡Fue este pelotudo! Si lo enganché justito, estaba con los pantalones bajos y todo. ¡Es mentira! ¡Puta! Bueno, a ver, basta, basta. Ay, ¡basta! ¡Para! Justito. ¡Para! ¡Víctor, cortala! Así papá no nos va a confiar nunca nada. A ver si la entiende, no hagan estas pelotudeces. Papá no va a confiar nunca por él. Por culpa de él. Luis. Yo no soy ningún boludo. Yo sé que esto te está afectando mucho. Pero por favor, no te mandes ninguna cagada. Te lo advierto. Esto ya lo sabías. Oh.
dar la mano, Luis. Pero vos sabías muy bien que estaba prohibido tocar a una ninfa en cautiverio. Sí, lo sabías muy bien, Luis. Y si se enteran, además, que la violaste, van a pensar que pactaste con el diablo. Ya sé, sucumbiste ante el deseo, eso lo sé, perfecto. Pero para el tribunal, van a pensar que adorás a Lucifer, sí. Pensé que me quería, ¿entendés? Pensé que que alguien me podía querer así como soy. Nunca pensé que iba a tener un hijo mío dentro de su vientre. Lo único que tengo es eso. Lo único que me queda es eso. No se tiene que enterar nadie de lo que pasó. Pero eso sí. Nace el pibe y la puta se muere. Que te quede bien claro, Luis. El pibe sí. Ella no. Vestite, Luis. Vamos a buscarla. Can you see Well, you know I have a love for everyone I know And you know I have a drive to live I won't let go Can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful and position comes blacking in my mind. And that I see a darkness, and that I see a darkness. You know how much I love you. Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Pasa. ¿Tomar algo? Vale. ¿Cerveza? ¿Fernet? ¿Vino no tenés? Tengo. Bueno, entonces vino. Prueba
Matilde. È arrivato Zampano. È arrivato Zampano. Up in the morning, out on a job, work like the devil for my pay, while that lucky old son got nothing to do but roll around heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids, sweat till I'm wrinkled and gray, while that lucky old son got nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord up above, can't you hear me crying? Silvery lining, lift me to paradise. Oh, show me that river, take me across, wash all my troubles away, like that lucky son. Give me nothing to do but roll around heaven all day, like that lucky old son. Give me nothing to do. ¿Así que te gusta este tema del esoterismo? Antes me interesaba. Ahora... me guardé los libros porque son de mi familia. ¿Y a qué se dedicaba tu familia? Con mi familia vivíamos en el campo. Ay, gracias. Y bueno, mi viejo laburaba ahí. Nos tocaron épocas súper jodidas. Viste que a veces es así, te tocan épocas buenas, épocas malas. Chin, chin. Pero cuando teníamos épocas malas, ¿sabes qué hacíamos? ¿Qué hacían? Hacíamos magia. ¿Magia hacían? Sí. ¿En serio? Magia. Dios. ¿Te estás riendo? Yo te estoy hablando en serio. O sea que sos medio brujita. Pero magia blanca, ¿eh? La usaban para eso, para, no sé, destrabar cosas que estaban mal, no sé, conseguir buenas cosechas, curar enfermedades. Mira qué linda foto vieja. Sí. ¿Quién es? ¿Qué te importa? ¡Ay, ah, ya! ¿No me vas a decir? Soy muy curiosa vos. ¿Eh? Sí, soy un poco curiosa. Sos muy curiosa, posta. Es más, quiero que me tires las cartas. ¿Que te tires las cartas? Sí. ¿No, no sos bruja? No, no. ¿Ah, no? Yo creo que te da miedo. ¿Que me da miedo? Sí, te da mucho miedo. Te da miedo tirarme las cartas y que, no sé, te salen las cartas que una tal Carla se va a enamorar profundamente de mí, que la voy a volver loca, que se va a morir del amor. Che, ¿y si tanto te preocupa la futurología? ¿No te parece que es mejor, no sé, aprovechar el presente, este momento de acá, nosotras, en la cocina? ¿Mm? Sí, me parece bien. Me parece muy bien.
¿Quién era? Era Luna, compañera de laburo. ¿Qué quería hasta ahora? Quería que la reemplace mañana. ¿Hasta ahora? Sí, ¿hasta ahora qué? No, me parece raro que te llamen a esta hora. Yo no llamo a la gente a las 12:30 de la mañana. ¿Qué? ¿Te superreproche? No. Bueno, sí, me puse que no puedo estar celosa. ¿De qué te vas a poner celosa? Está... ¿Vamos a dormir? ¿Ah? Dale, linda, vamos a dormir. Dale. A mí todos me conocen como... Rita. Hace un tiempito, por circunstancias que no vienen al caso, empecé a trabajar en la calle. Una noche me levantó un auto, un tipo grandote, colorado, me llevó a una casa muy grande y yo ahí me di cuenta que algo raro estaba pasando. Me bajaron 4 tipos del auto y me metieron en un sótano.
había dos mujeres más. Ahí. Tuvimos varios días ahí adentro. Y nos iban sacando de a una. Me tocó a mí, me llevaron a un cuarto a hablar con un tipo que no puedo reconocer. Tenía una barba grande y yo tenía una luz que me daba en los ojos. No. Pero ese chabón me dijo que yo estaba bajo la ley del concilio y que Dios, a través de sus miembros, iba a decidir si yo era inocente o si yo era una bruja. Al día siguiente me llevan a un galpón. Había una sola mujer atada a una silla, cagada a palos. Me quedé dos días ahí, pero ella no la vi más. Y en un descuido, estos hijos de puta, me escapé. ¿Es ella, Rita? Mirá otra vez. Sí, es ella, es ella. Suborinos son gente picante. Son psicópatas, son perversos. Yo lo que quiero saber es cómo operan, dónde operan. Hay que ir ahí a la raíz y extraerlos. Yo estoy cagada en las patas. Si ustedes quieren que jure frente a un tribunal, yo lo voy a hacer. Pero ustedes a mí me tienen que cuidar. Vos tranquila, que eso nos ocupamos nosotros. Los testigos. Todo este panorama que tenemos armado no sirve, no alcanza, no tenemos pruebas, no sirve, nada de eso. Hay que meterse, hay que infiltrarse. Déjame a mí esto. Conozco un tira que nos puede hacer entrar. ¿Quién te va a hacer entrar? ¿Quién te va a hacer entrar? Si vos sabés que los únicos que se ensucian en esto somos nosotros. ¿Qué me estás hablando? Ahora hay que meterse, ahora, ahora. Hace rato que estamos dando vueltas y no. ¿Y qué pasa? Las pibas caen. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Lo vamos a hacer. Pero a mi modo. Vos vas a operar desde afuera. El que se va a infiltrar voy a ser yo. Hay dolores que no tienen consuelo. Hace tiempo que quisiera llorar de esa manera. Cuando estés con ella, no dejes de abrazarla. Así como existen las brujas, existen los cazadores de brujas. Hay organizaciones secretas que nos investigan, nos secuestran, nos matan. Mataron a toda mi familia. Mi hermana Irina fue la última.
La tuvieron secuestrada 5 meses. Yo soy la última que queda. Esos tipos ya lo saben y van a venir por mí. Pero no entiendo cómo nunca diste parte de la prensa o tocaste instituciones gubernamentales. Hace 2 meses aparecieron 2 tipos de homicidios. Yo lo que quiero no es vengarme. Quiero que esos tipos vayan a la cárcel, que se sepa quiénes son. Quiero justicia. Ayer hablé con Parisi. La cosa se puso pesada. Van a suspender la investigación por un tiempo. Tenemos que esperar. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos maten? ¿Eso vamos a esperar? Por eso mismo. No pienso esperar. Este libro estuvo escondido durante generaciones en mi familia. Contiene todos los hechizos de la magia negra. Lo vamos a usar para salvarnos, ¿sabes? Para sobrevivir. Hay una sola manera de provocar la muerte. Se necesitan 2 personas. Una tiene que estar en el lugar de los hechos y abrir un portal para que la bruja pueda cumplir con su objetivo. Un círculo de sal y encerrar a la víctima dentro. Y de esa manera se desangra hasta morir. Tendríamos que mudarnos. Yo me tendría que acercar un poco más a estos tipos. Yo voy a hacer la carnada. Ahora la presa va a perseguir al cazador. En el aeropuerto a la madrugada. Si para las 7 yo no llego, quiero que vayas a una librería que hay en el segundo piso. Hay una señora que te va a dar una carta a mi nombre con instrucciones. Quédate tranquila, va a estar todo bien.
Necesito ver urgentemente al sargento Parisi. Trabaja en esta seccional, me dijeron. En la brigada de homicidios, ¿puede ser? Tengo que entregarle una carta. Pero necesito verlo cuanto antes, por favor. Parisi. ¿No trabaja en esta seccional? Sí, pero... Mira, Parisi. Mi mujer, Carla Ríos, está secuestrada y la van a matar. Por favor. Bueno, tranquila. Ahí voy. Dame asiento. Sí. Dame asiento. Sí. Yo se lo ubico, ¿eh? Mandala a Comini. Hay que salir ya, todos los móviles disponibles. ¡Comini! ¿Señor? ¿Quédese con la señorita? No, yo quiero ir con ustedes. Yo quiero ir con ustedes, no tengo que estar presente cuando la rescaten, por favor. Es muy peligroso. Quédese tranquila, la vamos a encontrar y la primera es saberlo hacer. Por favor, es lo único que tengo, ayúdenme. No se preocupe. Parisi. Es un hijo de puta. ¿No te das cuenta que juega con humo con las tortilleras estas? Así que vos seas ese. Traémelo ya. ¡Ya! Quiero que se lleven a la mujer que está en mi despacho a esta dirección. Rapidito y sin preguntas. ¿Estamos? ¿Qué te dijeron adentro esos tipos? ¿Cómo? ¿Qué te dijeron esos tipos en la comisaría? ¿Qué te dijeron? Es un asunto sobre Carla Ríos. No sé, yo ya hablé con Parisi igual. ¿Cómo que hablaste con Parisi? Parisi soy yo. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que vos sos Parisi? Soy yo, Parisi. ¿Y entonces quiénes son esos tipos? Bueno, date vuelta, no mires para acá. Pero entonces, no entiendo nada. ¿La policía está metida detrás de todo esto? La policía, la prensa, los fiscales, está todo el circo entero, a ver si entendés. Esto no joda. No, espera, yo quiero saber qué va a pasar con Carla, porque está secuestrada. Yo sé dónde está Carla, yo la voy a ir a buscar, pero vos te tenés que calmar, vos tenés que confiar en mí. No tenés alternativa. Vos sos la próxima. Entonces, hacé lo que yo te digo. Yo la voy a ir a buscar a Carla. Pero vos calmate, ¿estamos de acuerdo? Tranquila, vamos.
Esperame esta noche en esta dirección, en este bar. No salgas sola a ningún lado. Si te movés, que sea el lugar donde haya mucha gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Bueno, quédate tranquila. Te veo a la noche. Parisi, cómo la cagaste, ¿eh? Te gustan los pajaritos, Parisi. Te vi con una cotorra. Ya cotorra ya voló. Déjame que voy a buscar un poquito en la basura. Escuchame una cosa, ¿no se puede resolver de otra manera? Camina, Parisi. Claro, Peralta. La única manera que tenías de llegar a comisario es transando con toda esta lacra inmunda, ¿no? ¿Y a vos qué carajo te importa cómo llegué yo a comisario? Irrespetuoso, mal compañero. Acá estamos haciendo todas las cosas bien y vos protegés a los delincuentes. Vos sos un misógino, asesino y torturador. ¿A vos el mundo te dio poder, sabés para qué? Para emplear la falta de humanismo que tenés. Es evidente que tuviste algún traumita de pequeño que no pudiste resolver. Pero mirá lo que dice el desgraciado este hijo de una gran puta. No terminaste de poli, vos. Mucho libro en tu vida, Parisi. Mucho libro. Y los libros dan ideas. Estás enfermo, Parisi. Muy enfermo. La única enfermedad que hay en este mundo son los tipos como vos. Los tipos que lo pierden todo cuando creen que están ganando.
los vacíos, los avaros, los déspotas, los que gozan y disfrutan del dolor ajeno. Esa es tu virtud, sembrar el miedo. La piba, París, ¿y dónde mierda está la piba? La piba ya no está más, está muy lejos de vos y de toda esta mierda. Olvídate, Peralta. ¿Te gusta el cine, Parisi? A mí me gusta mucho, ¿sabes? De hecho, escribí un guión. Los buenos somos nosotros y los malos son todas esas subversivas hijas de remil puta que vos protegés. La lacra que hay que ajusticiar. ¿Sabes cómo termina la película? Carla Ríos no va a hablar. Estamos perdiendo tiempo. Ya tendría que estar muerta. No me das permiso, papá. Pero esto puede surgir. ¿Vos estás loco? ¿O te olvidaste cuando matamos a la hermana de ese cura? El concilio no nos volvería a perdonar una muerte en cautiverio. Un error más. Y en la cárcel por asesinato. Esas son las reglas. Reglas que ahora se nos vuelven en contra. Llamalo a Peralta. Y organizá una reunión ya. Bueno, digo que venga urgentemente, sí. No, acá no. Quiero alejar toda esa mierda de mí. No sé. Busca alguno de los aguantaderos. Está planeando, papá. Planeando. Exigiendo, querrás decir. Esa bruja tiene que morir. Cuanto antes. Thank you.
No, no, no está en este momento. Ah, vine a buscarla porque yo soy... Sí, ya sé, Sofía, la compañera de trabajo. Sí, vengo a buscarla porque me quedé preocupada. Mira, no está, pero no es un buen momento porque justo estaba saliendo, así que cuando la vea le digo que la está buscando y que te llame. Ah, sí, pero la verdad que mira, yo sé que está metida en un quilombo, prefiero verla, no me voy a ir hasta que no me quede tranquila. ¿Qué haces? Pará, esa gente que está ahí no me gusta nada, ven. ¿Qué estás hablando? No puedo sepultar a mi hijo, Peralta. No puedo. Si lo hiciera, su alma nunca descansaría en paz. ¿Y sabe por qué? Porque tengo que esperar a que esa bruja muera incinerada. La muerte de un hijo es un dolor irreparable. Pero la espera tendrá su recompensa. Estoy cansado, Peralta. Cansado. Cansado de montar la pantomima, cansado de montar el número, cansado de esperar. Soy perfectamente consciente que fueron mis antepasados los que inventaron las reglas. Fueron ellos mismos los que pensaron una democracia con igualdad de condiciones para todos los miembros del concilio. La rotación dentro del Tribunal Inquisidor es una virtud para cada uno de los miembros. Por la misma razón, nunca me pondría en contra de nuestra democracia, pero este caso es distinto. Las pruebas son suficientes. Ahorremos tiempo y esfuerzo y hagamos una ejecución inmediata. ¿Usted está hablando de cambiar las reglas? ¡No! ¿Qué está diciendo, Peralta? Todos los miembros del concilio deberíamos estar juntos en una mesa, con las pruebas en la mano. Llegaríamos a una rápida conclusión. Y por medio del voto directo, tendríamos el veredicto. Eso es una verdadera democracia. El único circo a montar sería la quema de la bruja. Y jamás permitiría que fuera de otra manera. El fuego es purificador. Lo que me está pidiendo es imposible, Ubolino. ¿Imposible, Peralta? Las reglas son sagradas y pertenecen a Dios. Estoy dispuesto a darlo todo. Todo. Para que la bruja muera ahora. Lo que me parece que usted no entiende es que la acusada merece un banquillo. Para eso existe el tribunal. ¿Usted no piensa ayudarme? ¿Le parece que mi reclamo no es legítimo? Quizás en otra instancia podríamos discutirlo, pero este no es el momento. Entiendo la situación, el dolor infinito. Pero lo que me plantea es una locura. ¿Usted se olvida quién lo puso de comisario? ¿Usted se olvida que tuvo en sus manos a la novia de Carla Ríos y se le escapó en sus propias narices? El sargento Parisi la ayudó a escapar. Estuvo jugando al topo con nosotros, pero ahora es carne de gusano y tiene una bala en la cabeza. Y a la mujer de Carla Ríos la vamos a encontrar. Dispuse de todos los oficiales y todos los móviles. Y no se preocupe, no me olvido de los favores. Mira, Peralta, escúchame muy bien lo que te voy a decir. Esto es como el jugo de multifruta. Tres ingredientes son los que hay que colocar en la licuadora. ¿Y qué botón vamos a apretar? ¿El uno, el dos o el tres? Te va triturando el cuerpo, Peralta. Te va destrozando todos los miembros. La sangre.
sangre se te pone líquida y morada, Peralta. Te queda muy linda la plancha, ¿eh? No me gustaría vértela toda blandita. Vas a pasar. Hacé caso. Es muy simple esto. Son tres, tres. Peralta, a usted le toca ser jefe de cámara del tribunal. Usted tiene poder sobre Monteagudo y Aranda y estaría muy bueno que lo ejerciera. Ya que usted no consideró la petición de ejecutar, sí espera a la asesina bruja de mi hermano. Yo no me como ese caramelito, Peralta. No nos olvidemos que esto es una democracia. Todos los miembros del concilio son iguales ante la ley. No puede haber favoritismo. El cuerpo de mi hijo todavía sigue caliente. Estoy ciego en la tormenta, Peralta. Y mi única luz es el yugo de esa bruja. Si las pruebas son suficientes, entonces la bruja arderá. Abra la puerta. Somos de la departamental, tenemos una orden. Yo sé muy bien quién es usted. Carla está en peligro. La única que puede ayudar a salvarla es su madre. ¿Usted va a dejar que Carla se muera en manos de Teo Ugolino? ¿Usted no le dio esta carta a Carla? Respóndame, ¿le dio esta carta a Carla? Cuando se carga un dolor tan grande, es mejor esconder la cabeza como la tortuga y dejar que pase el invierno. Pero esta helada es eterna y oscura. Yo no sé si voy a ver la luz. Y además, no la merezco. ¿Pero qué hace? ¿No se da cuenta de nada? ¿No se da cuenta que Carla se va a morir? Usted sabe hacer magia negra. Es lo único que puede ayudar. ¿Usted sabe o no sabe? ¿Qué idea ronda tu cabeza, hija mía? Yo no pertenezco al mundo de las ninfas. Además, no tengo ese poder. Será mejor que te vayas. Una vieja loca y enferma no te va a servir de nada. Qué fácil es para usted haberle seguido el rastro a sus hijas desde lejos, ¿no? ¿Qué fue por el miedo al rechazo? ¿O fue por la vergüenza de haberlas abandonado? ¡No te lo permito, eh! La dejó morir Irina. ¿Va a ser lo mismo con Carla? Ellas me obligaron. Tuve que entregarlas. Era la única manera de que pudieran estar a salvo. Si le queda algo de dignidad, me va a ayudar a recuperar a Carla. Tengo un montón de cosas. Un montón de cosas que nos pueden ayudar. La dirección donde la tiene a Carla. Las fotos con los miembros de toda la secta. Mire. Los miembros de la secta. Los hizo Carla.
pasa? Cuando nuestras familias estaban enfrentadas, los ugolinos y los almendros, nosotros teníamos 15 años y nos juntábamos a exprimir la savia del árbol de la juventud. La selva chaqueña era nuestro jugular. Entre nosotros no existían ni los cazadores ni las brujas. Eso estaba reservado al mundo de los adultos. Un día, el fuego de la pasión nos consumió a Teo y a mí. Y nació Reinaldo. El clan ugolino esperó a que naciera mi bebé. Y me lo arrebataron. A Teo ya le habían lavado el cerebro. Y él mismo me perseguía para darme muerte. Decía que yo lo había embrujado. Tuve que irme de casa. Y así llegué a La Pampa. Trabajando la tierra, conocí a Carlos Ríos, con quien tuve dos hermosas ninfas. Pero los ugolinos no tardaron en encontrarnos. Dieron muerte a mi esposo. Yo tuve que escaparme a la capital. Teo estaba pisándome los talones. Y no tuve más remedio que entregar a mis hijas. Tuve que dejarlas en un orfanato. Fue muy difícil. Irina tenía 11 años, Carla tenía 9. Pero yo decidí esconderme hasta que pasara la tormenta. Y pasaron varios años. Y se llevaron a Mirina. Fue entonces cuando yo decidí escribirle la carta a mi Carlita para que nos encontráramos. Nos vimos solamente una vez. Carla tiene un gran instinto de madre y sobre todo de ninfa. Ella sabía que venían por mí y que si a mí no me encontraban, iban a ir por ella. Lo hizo para protegerme. Y yo ya, acosada por la culpa de haber perdido a Mirina, me dediqué a espiarla, a seguirla, a amarla a la distancia. Pero este dolor se convirtió en un fuego. Yo ardo en las llamas como una bruja. Ardo cada día de esta inacabable vida. Porque yo sé que esto es por culpa mía. Los ugolinos quieren mi muerte. A mí me buscan. Yo debería estar en el concilio. Ahí, frente a la llama imperecedera. Esta gente comete femicidio impunemente, ¿me entiende? Miles de mujeres son torturadas, desaparecidas, asesinadas, golpeadas, privadas de su libertad. Usted me va a ayudar. Como sea, me va a ayudar. La sangre del hijo mayor de los ugolinos corre por mis venas. Lo monstruoso tomará forma y se hará justicia. Minilor, Whitnapper, Mach, Terdo, Temuer, Ergoglia, Takereveng, Eje, Purejue, Molar, Purmolar, Malabum, Pumala, Pumala, Pumala. El fuego. Pero vi el fuego. Vi el fuego. ¿Qué fuego? ¡El fuego! ¡El fuego! ¡Vi el fuego! Si el conjuro no se produce a tiempo, no podremos salvarla. ¡A mi pobre Carlita! ¡Carlita! ¡Mi pobre Carlita! Después te vas a quedar con tu hermana, porque no pienso dejarte sola, ¿sí?
Che, ¿me prestaste esta camisa? Sí. Che, no sé qué hubiera sido de mí ayer sin vos, ¿eh? Nada, ¿qué hubiese sido? Mimos es lo que necesitabas, nada más. Mimos. Che, ¿vos te acordás seguido de mamá? Sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Te acordás cuando la vimos por última vez y... y vos le preguntaste si nos perseguían porque somos brujas? No somos brujas. Somos ninfas de luz. Mamá siempre decía que cuando una ninfa partía, el resto la iba a buscar y todas juntas iban a un lugar mágico, infinito, lleno de luz. Dije que mamá era buena para los cuentos. Dale, ninfa, acostate. Se te tiene que pasar ese resfrío, dale. Yo ahora me voy al bar, que tengo que ir a ayudar a Aldana, que está mal de amores. No, ¿a qué hora volvés? No sé, un rato. Te quedas en la cama, ¿eh? ¿Cómo estoy? Linda, nada más. Bueno, te quedas ahí, ¿eh? Dale, ninfa. Acostate, que se te tiene que pasar el resfrío. Te vinieron a buscar. Deben ser castigadas, deben ser condenadas por herejes y aliadas de Satanás. Nosotros tenemos una ley, nuestra ley. Nuestra ley es muy justa
Nuestra ley condena a muerte a las brujas. Nuestra ley condena el robo, la corrupción, las pociones, la magia. Nuestra ley nos protege, o debería protegernos, de daños irreparables. Nuestra fe, el cristianismo, es la primera en perseguir las artes de las brujas. Prohíbe cualquier conjuro y condena la brujería. El segundo código justiniano se promulga condenando la adivinación y la magia por considerarlas profesiones degeneradas. Y el código de Ancira declara que matar por conjuro es herejía y obra del demonio. Hoy, la Fiscalía del Concilio de San Benito pide la excomunión de todo aquel que practique la brujería, la adivinación, la magia y la... La definición de brujería como abominación del diablo, tratados de demonología, manuales de inquisidores publicados en el siglo XV, todo está aquí, en el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Su tratado filosófico escolástico es muy claro, que se condena a la brujería tanto como la negación de ella. La mayor herejía es no creer en la obra de las brujas. ¡Pruebas, Ugolino! ¡Queremos pruebas! Las pruebas de la querella deben demostrar que esta estirpe de Estrega concretó reuniones nocturnas en presencia de Satanás y que éste se manifestó en forma de macho cabrío para generar el maleficio que provocó el deceso del joven Ugolino. Y sí, Monteagudo, pruebas concretas y fehacientes. Señor fiscal, ¿las hay? La foto de mi hijo Luis. Las especias y los fermentos utilizados en el conjuro. Todo eso hallado en la casa de la acusada y utilizado para provocar la muerte de mi hijo. Y eso no es todo. La hermana de esta impura, otra maldita bruja, sedujo a mi hijo para arrancarle el semen y engendró una vida con mi sangre. Con la sangre de mi hijo. Y una vez engendrada, la asesinó. La asesinó porque eso es lo que hacen. Destruir la vida cuando todos sabemos que el Creador las formó para dar vida. Es hora de que este concilio haga sonar el martillo. Pido la palabra a los miembros del concilio. ¿Qué estamos haciendo? ¡No podemos seguir dándole a las subversivas un banquillo para que se defiendan! ¡Estamos locos! Una vez tomaron forma humana ustedes,
se infiltraron en el reino de Dios. Son igual que los negros, que los indios, que los comunistas. Todos son hijos de Belcebú. Todos tienen el sello del diablo. Todos tienen que arder, porque eso es lo que tenemos que hacer. Quemar. Vas a ver. ¡Esta bruja tiene que arder! Si muere, habremos matado a un inocente. Y si vive, entonces es bruja. Que el concilio cumpla con su deber. Todavía esta alma camino al firmamento. Antes de partir, Dios les da la oportunidad de redimirse. Tu alma todavía puede ser salvada. Arrepentite de todos tus pecados
ante los ojos de Dios y podrás sentarte a su derecha y descansar eternamente en paz. Arrepentite, bruja. Arrepentite de tus actos. Tu alma todavía puede ser abrazada por Dios. No hay magia, señores. Solo crueldad. La crueldad más pura que existe en toda su alma. Es un débil de espíritu. ¡Asesino de mujeres! ¡El diablo no existe! ¡El diablo es Dios! ¡Él les tiene preparado al infierno! ¡Pero acá en la tierra! ¡Toda su estirpe va a ser perseguida y ajusticiada! ¡Aunque tengamos que marcar sus casas con sangre de cordero! ¡Por todos los siglos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Ustedes son los demonios! ¡Ustedes! ¡Tráiganlos! Oh,
hacer cuando les agarre el clítoris y se los arranque. A ver si sentís placer con esto. Truly shy.